Se ha prorrogado la ordenanza del 2020 para poder ser aplicada en el 2021, la ordenanza tributaria e impositiva, para que los contribuyentes ya puedan abonar a valores históricos con los mismos montos del año anterior. Esto es prorrogando también los beneficios del 20% de buen contribuyente y de pago anual anticipado en la suma de los dos beneficios. Lo pueden hacer a través de la dirección tributaria, se pueden acercarse si todavía no han recibido sus boletas, de 7 de la mañana a 17 horas, mantenemos el mismo horario de atención, pueden imprimir sus boletas y hacer el pago anual anticipado. También lo pueden hacer a través de la caja municipal en el mismo horario, de 7 de la mañana a 17 horas, para los que quieran hacerlo de manera presencial. Las agencias y sus agencias para el pago a través del OTIPAO siguen vigente en toda la provincia del Chaco, pueden abonar sus boletas. Esencialmente pueden abonarlo a través de la dirección tributaria de 7 a 17 horas de corrido, que mantuvo el horario que se venía en la actividad normal durante el año. En la caja municipal también, en la dirección tributaria, en la caja municipal de manera presencial. Los módulos también de manera presencial, en las cuales pueden llevar su boleta, si no aún no recibieron, lo pueden imprimir a través de la página web del municipio o abonar también desde la página web del municipio también con la aplicación Pago en Casa. Aquellos que no deseen moverse o movilizarse a su casa o se encuentren en otro lugar diferente a la ciudad de Resistencia, lo pueden hacer a través de la página del municipio, resistencia.gob.ar, donde cliquean las boletas que quieren abonar, o descargarse la boleta anual y la pueden abonar a través de un volante electrónico de pago que puede ser abonado a través de la Red Link o redirigiendo una plataforma donde le da las opciones de las tarjetas de crédito con las que contamos.